El doctor Pedro Páez es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PhD en Economía por la Universidad de Texas. Ha sido en el Banco Central analista de la Agencia de Garantías de Depósito, viceministro de Finanzas en la Subsecretaría General de Política Económica, presidente del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, miembro del Consejo Nacional de Valores y del directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fue representante plenipotenciario del presidente de la República del Ecuador en misión especial del Gobierno del Ecuador para los temas de la nueva arquitectura financiera internacional. Fue ministro coordinador de política económica y finalmente superintendente de control de poder del mercado. Entre sus principales obras podemos mencionar crisis, lucha social y mutaciones del capital, integración comercial y monopolios, un ejercicio de equilibrio general computable para el Ecuador y en Optimal Control Framework for the Dicing Ox Alternative Macroeconomic Policies. Disculpen mi inglés de bueye. Maestro Páez, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias a los compañeros que han organizado este evento, felicitaciones a la facultad y un agradecimiento de parte del país, porque en realidad creo que la Universidad Ecuatoriana, la academia, los intelectuales estamos con deuda con el país, tenemos que hacer mucho más, porque los peligros que acechan a la economía ecuatoriana, los peligros que acechan a la sociedad ecuatoriana y están creciendo de manera exponencial en procesos que a veces no sabemos de dónde vienen, pero que sabemos hacia dónde van. Claramente hacia un proceso de reversión de una serie de conquistas que se han dado en el continente y que forman parte de una agenda continental de tinte geopolítico. Así es que yo quisiera de nuevo agradecer no solamente a la facultad, a los compañeros de Jubileo, a los compañeros del Foro Politécnico, a los compañeros que están pendientes aquí desde Guayaquil de una cantidad de problemas patrios, porque ahora más que nunca hay que crear conciencia, compañeros. Ahora más que nunca hay que organizarse, hay que movilizarse y la academia en eso tiene un déficit enorme. Yo creo que eventos como este están llamados justamente a que se siga el ejemplo en el resto del país, porque esta tiene que ser una tarea de todos. La Facultad de Economía aquí está haciendo una gran obra, pero se necesita que también los ingenieros del Foro Politécnico, que también estén los abogados. Ahora tenemos a Andrés Martínez que nos va a acompañar acá, porque esta tiene que ser una convocatoria transdisciplinaria. Lo que ha surgido como otro más de los escándalos, la vida política del país de un tiempo para acá se ha convertido en un verdadero circo con una escalada de un escándalo tras otro, en realidad es la punta del iceberg. Yo diría más bien es la punta del ovillo, que hay que seguir desenredando, que hay que seguir jalando y que van a empezar a salir cosas muy, muy espesas. Durante los últimos años, en el país se ha venido dando, y no me refiero exclusivamente al gobierno de Correa, se ha venido dando un proceso de movilización social que en muchos frentes, incluyendo el económico, ha ido ganando terreno, desde los intereses, desde los derechos populares. Y lastimosamente, de manera muy acelerada, en los últimos tiempos, no solamente que se ha frenado ese proceso, que puede haber tenido dificultades, limitaciones, que sin duda era perfectible, y se ha provocado un proceso de reversión, muestra del cual es precisamente lo que estamos viendo ahora. La situación socioeconómica del país tiene que ser vista entonces en ese contexto de una propuesta continental de castigar a los pueblos latinoamericanos por haber osado apostarle a la esperanza, a la alegría, además sin libretos. Hace 50, 60 años los procesos de transformación tenían una receta, ¿no? Nacionalizar esto, nacionalizar esto otro, nacionalizar esto otro, nacionalizar esto otro, y un poco se medía un poco freudianamente qué tan larga era la lista de las nacionalizaciones para definir qué tan progresista o qué tan transformador era el proceso. Acá, en América Latina,
se ha intentado y ese ha sido un reto enorme, el avanzar en un proceso de transformación desde los derechos populares, conviviendo con el mercado. Estamos ahorita mismo en medio de una vacancia constitucional y es importante poner eso como referencia porque, como vamos a oír, yo creo que de manera mucho más acreditada en la boca de Andrés Martínez y sin duda del compañero Soria, no es que ha faltado la normativa, pues. El problema es que de un tiempo para acá la normativa no se la cumple. Y de nuevo, yo creo que es importante, no voy a gastarme más de mis 15 minutos en este tema, pero es importante desenredar el ovillo. Vamos a ponernos en contexto. Voy a tratar de ser lo más ordenado posible, porque en realidad hay muchísimas tangentes en lo que se ha hecho público en torno a este bullado caso. Miren, en primer lugar, este no es un caso único. Estamos sujetos a una cantidad de abusos, a una cantidad de engaños por parte de estas nuevas tecnologías que se hace a través de los descuentos indebidos de los bancos. Pero no solamente son con los bancos, también sucede lo mismo, no sé, pues habría que ver el tema del cobro, por ejemplo, de los servicios públicos, de la telefonía, de la electricidad, en fin. Hay que ver, aquí mismo fue hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pronto ustedes, la mayoría de ustedes no nacía todavía. Pero aquí fue famosísimo en todo el Ecuador la lucha que se libró en torno al foco ladrón, ¿no? Es decir, empresas públicas, empresas privadas pueden aprovechar de cualquier situación de estas para generar una situación sistemática de abuso al peseteo, cosa que usted no sienta. Yo me acuerdo, en Malasia hay un plato que se hace con las ranas que se las cocina vivas. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacen las ranas para dejarse no cocinar vivas? Entonces el secreto es, claro, es una olla como las ollas tamaleras de acá, y le van poniendo a la rana con el agua tibiecita nomás, pero las ranas todavía están vivas y entonces van cogiendo ese sapor, están pegándose un jacuzzi, ¿no? Hasta que ya es demasiado tarde, pues, ¿no? Entonces, un poco así es lo que nos está pasando, compañeros. Como es de a poquito nos vamos acostumbrando al abuso, vamos diciendo así es la vida y lastimosamente, guagua que no llora no mama. Y cuidado con estar esperando salvadores, mesías, redentores, ¿no es cierto? Aquí no hay alternativa que no sea la organización, la conciencia y la movilización ciudadana. Y de nuevo ahí, el rol que tiene la Universidad Ecuatoriana es fundamental y vuelvo a presentar una felicitación a los compañeros que han organizado este acto y que ojalá el resto de las festividades de la facultad estén en el mismo horizonte. Entonces vamos viendo despacito qué es lo que está de por medio acá. Y tenemos que hacerlo además porque estas son tecnologías que se las viene importando. Hace algunos años el señor Warren Buffett, uno de los hombres más millonarios del mundo, reconocía que uno de los bancos más grandes del mundo, que además está recibiendo millones, billones de dólares por parte del gobierno y del Banco Central Norteamericano, tuvo que reconocer que estaban haciendo unos descuentos también indebidos a sus clientes, inclusive haciéndoles cuentas a sus clientes sin consentimiento de los clientes. Sí, las tecnologías están ahí presentes. El tema del redondeo en el caso de las telefónicas aquí en el Ecuador. Es decir, de lo que estamos hablando es de una posibilidad inmensa. Entonces, aprovechemos, compañeros, yo creo que una casa de estudios como esta es fundamental para entender los problemas sistémicos que se están derivando de esa situación y la urgencia de que la ciudadanía, en tanto consumidores, se organice para defenderse. Y este no es un problema solamente de derechos humanos y de derechos sociales, que ya de por sí ese es un tema fundamental, sino que, compañeros, tenemos que tener conciencia que si es que no hay el contrapeso a la gran empresa, al poder de mercado de las transnacionales, de la oligarquía, de los grandes bancos, los mercados en el Ecuador lo que van es a terminar repitiendo la ley del embudo. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y los mercados, toda la parafernalia, que además lo decimos todos los días los economistas y los profesores de economía, porque así está en los libros de texto, de que el mercado produce eficiencia, que el mercado a través de la competencia está generando la mejor asignación, es puro cuento.
Allí donde hay poder de mercado, allí donde reina el abuso, allí donde reina el engaño, compañeros, lo único que va a cultivarse es más picardía y más corrupción. Entonces necesitamos ir viendo. Aquí en esta situación empiezan a aparecer, pero una sarta, porque es un rosario de irregularidades, de ilegalidades y de violaciones flagrantes de la ley. En primer lugar, compañeros, ¿cómo así pues? Tuvieron estas empresas tuvieron el acceso a la información privada de los clientes para estarle hostigando. A mí personalmente, y ahora que estábamos conversando, un montón de compañeros que a cada rato le hacen la vida imposible porque le están llamando. ¿Quién les dio el teléfono de uno, pues? Qué casualidad que sea el propio banco del que nos van a descontar el que tiene los datos de uno a los que le hacen referencia, y que no es solamente el caso de los seguros, es también el tema de los programas de tiempo compartido, es también el tema de que participe en este viaje para acá, en este viaje para acá, en esta promoción. ¿Quién les dio esa información? Probablemente Andrés tenga en mente el artículo del Código Orgánico Integral Penal que plantea claramente prisión, 3 años de prisión por esta situación. No me acuerdo, creo que es el artículo 42, creo que es el inciso cuarto el que hace referencia a eso. Luego se tiene, compañeros, un problema que es además evidente, ¿no? Que se investigue. Y cuidado, caemos en la trampa, ¿no es cierto?, que nos quieren hacer creer y que ahora lo quieren plantear como que ya está resuelto el problema, porque van a devolver la plata a los que han presentado queja. Si justamente la tecnología del peseteo es generar un daño social al número, a la multitud, sabiendo que la multitud no tiene el tiempo, no tiene el conocimiento, no tiene la energía, no tiene la preparación, no tiene las agallas para plantear reclamo. Entonces, caer en el tema de que solamente tienen que devolver a los que han protestado, a los que han hecho los trámites, compañeros, es hacerle el juego precisamente a que continúe la picardía y a consolidar una tecnología del fraude que se está multiplicando, que está haciendo metástasis. Entonces, es importante ubicar, en primer lugar, ¿de dónde salieron los datos con el que nos están llamando, compañeros? Segundo, Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Cuando se ponen de acuerdo las empresas para hacer un tipo de estas cosas, estamos en contra del artículo 11 que claramente habla de los cárteles, de los acuerdos entre empresas para perjudicar al cliente. Tercero, artículo 24 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Publicidad engañosa. Claramente, de acuerdo a la doctrina internacional y con disposiciones explícitas en esa ley, se prohíbe el hecho de que las empresas engañen, enreden al cliente. El cliente tiene que estar plenamente consciente, y si es que hay cualquier duda, que a propósito se redactan los textos, la típica letra colorada de los contratos, que tiene su equivalente a través de la programación neurolingüística en estos engaños verbales, claramente la ley favorece al cliente. Cualquier posibilidad de duda, cualquier posibilidad de ambigüedad, justamente está la ley estableciendo y la doctrina internacional. En el caso de publicidad engañosa, la razón va para el cliente. Pero luego vienen una cantidad de disposiciones. Me estaba enseñando Andrés el artículo 326 del Código Orgánico Integral Penal, en el que se establecen las prohibiciones para estos descuentos indebidos que pueden hacer los bancos. Claramente hay una cantidad de disposiciones de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías. Por ejemplo, en agosto del 2010 se establece el Código de Defensa del Consumidor Financiero, que define de manera clarísima que en este tipo de contratos tienen que cumplirse, y el término jurídico es, las solemnidades sustanciales, es decir, que tiene que hacerse por escrito. Y de manera muy particular, hay en el Código de Comercio, creo que es en el artículo 17, ¿no es cierto?, en el capítulo 17 del Código de Comercio, se habla en el caso de los seguros, eso es indispensable. Y por último, compañeras, si todo eso pudiera estar sujeto a negociación, a interpretación, a ambigüedades, hubo descuentos.
Y si nos estaban descontando, nos estaban cobrando porque supuestamente habíamos accedido a tener ese servicio, ¿dónde están las facturas, pues? ¿Dónde están las facturas? Y entonces allí también tiene el SRI, tiene que reclamar, ¿no es cierto?, por qué no se ha estado cumpliendo con la legislación tributaria. Pero la cosa no acaba ahí, compañeros. Me voy a tardar un par de minutitos más, porque resulta ser que esto es hecho a través de offshores. Y no se está cumpliendo una serie de disposiciones en lo que tiene que ver con la legislación, además internacional, y los convenios que el Ecuador ha asignado en torno a lo que tiene que ver con el lavado de activos, con el financiamiento del terrorismo, con temas de opacidad, fuga de capitales, evasión, elusión de impuestos, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los offshore. Pero no solamente eso, sino que en el escándalo aparece que está un alto funcionario vinculado a este tema, y no es el único que de manera flagrante está desconociendo la voluntad ciudadana expresada en el referéndum de hace 2 años, en el que de manera tajante se decía que ningún funcionario público, ni electo ni designado, podía tener cuentas en paraísos fiscales y en centros offshore. Y es más, lastimosamente hay otros funcionarios que siguen defendiendo al funcionario público de una cuestión que es indefendible. Entonces, miren, el problema aquí fundamental no es la falta de normativa, no es la falta de leyes, que sin duda habrá que seguirlas perfeccionando, que sin duda hay que seguir avanzando en la construcción de derechos en distintos frentes, pero de nada nos sirve el que esté escrita la ley, eso es papel mojado, si es que no hay un pueblo movilizado, un pueblo consciente que haga cumplir esos derechos. Yo les pongo como ejemplo, de manera muy modesta, pudimos tener desde la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en condiciones muy precarias y además a fuego cruzado, fuimos víctimas de fuego amigo también, como recordarán algunos de los compañeros que están por aquí, ¿no es cierto? Una institución nueva, pudimos hacer, y la Universidad de Guayaquil tuvo un papel protagónico en ese proceso, pudimos constituir 13.000 comités de usuarios, compañeros. Obviamente, solamente ustedes tienen la paciencia y la valentía de sentarse aquí en una tarde tan húmeda como esta para oír estos sermones aburridos de quien les habla, pero logramos a través de mecanismos pedagógicos adecuados, en este caso de manera muy específica, una telenovela. Aprovechando la cultura popular y sobre todo esa capacidad que tienen las compañeras, ¿no es cierto?, de ser tan críticas. Los varones, ¿no es cierto?, estamos viendo a los que destripan, las torturas, las matanzas, los tiroteos, y nos tragamos todo eso. Las compañeras, en la cultura tradicional de América Latina de ver las telenovelas, están viendo la telenovela y están criticando, ¿no es cierto? Pero ve la muda, pues, ¿cómo se va a meter con el desgraciado de nuevo? Entonces nosotros aprovechamos eso. Hicimos una telenovela que se llama Ciudad Quinde y que muchos estudiantes y profesores de la Universidad de Guayaquil la utilizaron como un instrumento pedagógico súper poderoso, súper eficiente, porque permitió llegar a los barrios e involucrar a aquellas personas que más importan. ¿Quiénes son las que hacen las compras en la casa? ¿Quiénes son las que se ocupan del presupuesto del hogar, pues, compañeros? Dejémonos de machismos, ¿no es cierto? Son las compañeras, son las mamás, son las amas de casa. Y además son mamás que tienen 10.000 cosas en la cabeza, porque encima de las tareas que tienen que cumplir como parte del pueblo trabajador, tienen que estar con los problemas, en el caso de tener hasta del marido, pues, compañeros, que a veces es carga mayor que la de los hijos, ¿no es cierto? Y así todo, las compañeras se dieron tiempo para tener esta capacitación que les permitió, con conocimiento de causa, reclamar sus derechos. Así, por ejemplo, dentro de las limitaciones que nos dice la ley, porque ustedes saben que como dice la Constitución, a diferencia de lo que pasa en el sector privado, en lo que se puede hacer todo lo que no está expresamente prohibido, en el sector público solo se puede hacer lo que está explícitamente definido en la ley. Dentro de lo que nos daba el espacio muy reducido que nos daba la ley, pudimos movilizar a los barrios de aquí de Guayaquil, por ejemplo, en torno a los problemas de Interaguas. Una empresa tan grande, que es parte de una transnacional que en otras partes, por ejemplo en Bolivia, hasta provocó la guerra del agua, ¿no es cierto?, que ustedes conocerán mejor que yo,
Aquí tuvo que oír a los barrios y tuvo que empezar a dar soluciones, compañeros. Y en otros temas ustedes conocen, ¿no es cierto?, que a nivel nacional fue la acción de los comités de usuarios yendo con la cinta métrica, yéndose a los supermercados, que logró movilizar, ¿no es cierto?, la conciencia ciudadana respecto al derecho que tiene la gente también a ser tomada en cuenta respecto a sus emprendimientos. Logramos colocar más de 1.400 millones de dólares de productos de la economía popular en las perchas de los supermercados, incluyendo el caldo de patas y el encebollado y las hallacas y las humitas y los quimbolitos y el chicharrón. Y nos falta todavía cosas que de pronto ustedes no se van a reír, como la tripamishki y el yaguarlocro y el cuy, ¿no es cierto? Que todavía con ese complejo de inferioridad, con ese racismo estúpido, nosotros mismos, ¿no es cierto?, nos estamos negando diciendo que esto es de mal gusto, eso de ahí es una cuestión que no corresponde que esté en un supermercado. Esos son los derechos. Tiene que ver con una lucha cultural de hacer valer la dignidad de nuestro pueblo, que tiene que ver con una lucha también económica de hacer validar, de sancionar el esfuerzo de la gente, de hacer sancionar lo que han sido las tradiciones, la forma de producir, pero también la forma de consumir del pueblo ecuatoriano. Dos ejemplos chiquititos que les pongo, ¿no es cierto?, como experiencias positivas que han permitido que el país reaccione frente a poderes que se suponían absolutamente inamovibles. Lastimosamente, han pasado las épocas, la correlación de fuerzas ha cambiado y ninguno de los dos temas ha podido tener continuidad ahora, lo cual está convirtiéndose por sí mismo en una invitación, compañeros, a que retomemos las luchas. Esto no depende de quién está de presidente, ni quién está de ministro, ni quién está de alcalde, ni quién está de superintendente. Son derechos del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es además importante que pongamos atención sobre estas herramientas que tenemos para defendernos, porque aunque esto pueda parecer heterodoxo, sobre todo porque estamos hablando aquí en la Facultad de Economía, es fundamental que sepamos que en esta época en la que un grupo cada vez más reducido controla lo fundamental del mercado, las manipulaciones de mercado, los ahora llamados golpes de mercado, son mucho más efectivos que los golpes de Estado. Vean ustedes, y con esto yo sé que voy a ser controversial, ¿cuántos años lleva Venezuela afrontando una guerra económica? Ustedes van a decir, no, es que eso es el mal manejo de la economía. Es Maduro el que aumenta la inflación en el 1.000.000%. ¿Es el gobierno el que aumentó los precios en 1.000.000% o son las empresas las que aumentaron los precios en 1.000.000%? ¿Quién se está metiendo al bolsillo ese aumento del 1.000.000% de los precios? Es que le aumentaron los costos. Mentira. Lo que sí ha hecho el gobierno de Maduro es aumentar en el 5.000%. Son números siderales, que a uno le marean. Lo que sí ha hecho el gobierno de Maduro es aumentar en 5.000% los salarios con la oposición de la patronal, que es otra cosa. Pero si hay una diferencia, pues, entre un aumento de 1.000.000% y un aumento del 5.000%. Y para tomar un poquito de distancia, yo les llamaría la atención, y sobre todo a los compañeros economistas, que tenemos la tendencia de presentar el tema del mercado como algo técnico, impersonal, que no tiene nada que ver, es algo así como la ley de la gravedad, ¿no? Y además, ni siquiera como un tema natural, sino como un tema sobrenatural. Cuidado, te metes con las leyes de la oferta y la demanda. ¿Qué dirán los mercados financieros? Así, con ese temor reverencial a Taita Dios, ¿no? El Dios dinero, el Dios mamón, que hablan en el Antiguo Testamento, al que sacrificaban guaguas, ¿no es cierto?, para darse buena suerte y prosperidad ciertos países, ciertas culturas, y que ahora está regresando con otros ropajes. Entonces, mire, muy importante el desmitificar esta situación. Los mercados tienen nombres y apellidos. En mi calidad de superintendente de control del poder de mercado, fui invitado a dar una conferencia en Nueva York, Fordham University, que es una universidad jesuita especializada en temas de competencia, y un abogado privado de esas firmas multimillonarias en Manhattan presentó un informe en el que demostraba que solo en el estado de Nueva York habían, a ese momento, estoy hablando del 2015,
525 juicios por la manipulación de los mercados, por los acuerdos entre las grandes empresas, sobre todo de los grandes bancos, para la manipulación de los mercados. En total estaban consignados 80 grandes bancos, pero el 80% de los casos se referían a 5 grandes bancos. Los mismos bancos que, por cierto, han creado desde la corrupción y la incompetencia la crisis financiera que hasta ahora sigue existiendo y que han recibido, que han estado pidiendo caridad a los bancos centrales y que han recibido millones de dólares, de libras, de euros, de yenes, de yuanes, de francos suizos en todo el mundo, compañeros. Entonces yo creo que es muy importante ubicarnos, ¿cierto? Sacarnos la venda de los ojos, romper con esa visión de que es la ley de la oferta y la demanda de manera impersonal la que define los precios. Por el contrario, cada vez es mayor la contundencia de la presencia de la mano, no de la mano invisible, sino de la mano negra de los oligopolios y de las transnacionales organizando el funcionamiento de los mercados. 525 casos que incluían la manipulación del precio del oro, de la plata, del platino, del cobre, del petróleo, del gas, del trigo, de las semillas del trigo, de los agroquímicos, de las tasas de interés, de las tasas de cambio, en todo el mundo, compañeros. No solamente eso, presentamos, ahora estamos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica, y hace menos de un mes presentamos el informe anual de la UNTA, el reporte anual de desarrollo y comercio. Y las Naciones Unidas, a través de la conferencia, la UNTA, la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo, presenta los datos: 3/4 del comercio internacional es comercio intrafirma. ¿De qué mercado estamos hablando? Una firma suiza presenta en el 2006 un estudio sobre la base de 47 millones de corporaciones, de los impuestos, las declaraciones de impuesto a la renta, las declaraciones oficiales, sin tomar en cuenta las offshore, sin tomar en cuenta los paraísos fiscales, sin tomar en cuenta los testaferros, sin tomar en cuenta las triangulaciones y las piramidaciones que sabemos y que se está viendo que están operando en casos como los tan bullados que nos están convocando a la reunión de esta tarde. Y terminan demostrando que solamente 140 corporaciones, una vez que hacen los estudios de topología, inclusive de las relaciones de propiedad de una empresa con otra, 140 corporaciones controla el 47% del Producto Interno Bruto Mundial. ¿De qué mercado estamos hablando? La Oxfam, que no es una organización comunista hasta lo que yo sé, es la organización de la caridad que tiene la Universidad de Oxford en Inglaterra, saca un informe anual que muestra la cantidad de billonarios, cómo evoluciona la riqueza de los billonarios, de la gente que tiene más de un millón de millones de dólares. Y resulta ser que en el último informe que sacaron de diciembre del 2016, 8 personas con nombre y apellido tienen el mismo nivel de ingreso del equivalente a 3.600 millones de seres humanos. ¿De qué democracia se está hablando? Cuando 8 personas pueden sacar con plata de bolsillo y comprar las voluntades de la mitad de la población mundial. ¿De qué mercado se está hablando? ¿De qué oferta y de qué demanda? ¿De qué soberanía del consumidor se está hablando en esas condiciones, compañeros? Aquí en este país, lo fundamental de la economía del país es controlado por los grandes bancos y los grandes monopolios que además, de manera cubierta o abierta, están en buena parte en manos de transnacionales. Y todavía falta muchísimo, muchísimo por saberse, compañeros, respecto a eso. Inclusive las firmas y los bancos paradigmáticos de este país están por debajo del mantel controlados por grandes empresas transnacionales que precisamente están desarrollando estas tecnologías para abusar todavía más respecto a lo que ya están haciendo a través de los precios, de las tasas de interés, de las comisiones, del control de la calidad, del vendernos inclusive productos caducados, del vendernos organismos genéticamente modificados cuando inclusive la legislación ecuatoriana está prohibiendo eso, etcétera, etcétera. Burlarse de la normativa nacional. Como se está burlando también a través, por ejemplo, de los tratados bilaterales de inversión, a través de los arbitrajes internacionales, de cualquier normativa jurídica interna.
Y cuando un país quiere tomar una decisión soberana, como lo hizo el Ecuador, de denunciar esos tratados, de manera, entre gallos y medianoche, se termina pasando una ley como la ley Trole, hace poco más de un mes, que termina definiendo que independientemente de que hayan tratados bilaterales de inversión, es obligatorio y automático que cualquier disputa de una empresa transnacional se remite a un arbitraje internacional. Y no solamente eso, compañeros, el Código General de Procesos acaba de incluir en la normativa un mecanismo automático que abre las puertas para que un laudo internacional tan injusto y kafkiano como el que tuvimos, como en el caso del Chevron, tan injusto y kafkiano como el que tuvimos en el caso de Oxy, pueda ser inmediatamente admitido en las cortes internas como un problema de nulidad. La erosión sistemática de la normativa, el retroceso, la reversión en la construcción de los derechos, no solamente están acumulando un proceso de profundas repercusiones sociales, sino que en el plano económico está consolidando la tendencia del come solito. Está consolidando la tendencia a la oligopolización, al aumento del poder de mercado que invalida cualquier elemento positivo que podría tener la competencia, la eficiencia, la transparencia en el funcionamiento de los mercados. Entonces, el esfuerzo que está haciendo la universidad en este caso específico debería llamarnos la atención respecto a una tarea mucho más sistémica y mucho más sistemática, en el que la universidad ecuatoriana puede tener un papel fundamental. Insisto, esto solamente es la punta del ovillo. Abusos como este pueden darse en cualquier lado. Las condiciones técnicas están dadas, las condiciones económicas están dadas, y en realidad ni siquiera sospechamos. La gran mayoría de nosotros, yo mismo hablo por experiencia personal, inclusive después del escándalo, no he tenido el tiempo de revisar mis cuentas para saber cuánto mismo me están robando. ¿Cuántos de ustedes lo han revisado, compañeros? Pero no solamente eso, ¿qué garantiza que una vez resuelto ese problema no vuelvan a llamarle por teléfono y vuelva usted a caer en las mismas? ¿Va usted a darse el trabajo de ir a hacer los reclamos? Y si es que el reclamo y de manera destemplada le paran en algún escritorio de alguna empresa privada, de algún banco privado, ¿usted va a costearse un abogado para llegar hasta las últimas consecuencias, probablemente por un descuento de 8 o de 20 dólares al mes? Esa es la trampa, compañeros. E insisto, no es el problema puntual, que en sí mismo ya es grave. No es solo el problema puntual. Esa es la punta del ovillo de todo un modus operandi, ¿no es cierto?, que está de manera sistémica contaminando el funcionamiento de los mercados, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Y esto yo creo que tiene que ver con un proceso muy, muy complicado de codicia que está no solamente rompiendo la lógica, digamos, de la legitimación de la sociedad, sino que está rompiendo la propia lógica del mercado. Está rompiendo el principio mismo de la propiedad privada. No han sido ni los comunistas, ni los anarquistas, ni los talibanes los que están rompiendo con el principio de la propiedad privada. Se está rompiendo precisamente desde la codicia de estas manipulaciones financieras que están haciendo metástasis por todo el mundo. Entonces, yo creo que es indispensable, con esto acabamos, yo creo que es indispensable que desde la universidad se pueda hacer un trabajo sistemático. Ojalá que esto de aquí dé lugar a tesis, ojalá que esto de aquí dé lugar a trabajos multidisciplinarios, porque insisto, aquí no acaba la cosa. ¿Cómo sabe usted qué es lo que pasa con su cuenta del agua, de la luz, del teléfono, como ha pasado en otras oportunidades ya? Entonces necesitamos una movilización ciudadana con instrumentos concretos, eficaces, que permitan evitar que esto pase y que obliguen a las empresas a competir en mercados transparentes, eficientes, que sirvan a la gente y que no solamente sirvan para enriquecer a los más poderosos, y crear un aspecto que se convierte ya en una dinámica social, que es que las malas prácticas desplazan a las buenas, una especie de ley de Gresham en el plano ético.
aquellos empresarios que quieren hacer bien las cosas quedan absolutamente, no solamente en minoría, quedan en absoluta desventaja, compañeros, quedan descalificados cuando la competencia es capaz de resolver las cosas por debajo de la mesa. Así es que este es un tema, ¿no es cierto?, que toda la gente decente debe asumirla como suya, y creo que la Universidad de Guayaquil está dando los pasos correctos en el sentido no solamente de abrir los ojos de los estudiantes, de los profesores, sino que debería tratar de cristalizarlo en términos de un esfuerzo más sistemático del profesorado, de los estudiantes, con vinculación a la comunidad, con las prácticas preprofesionales, de manera de servir más, de manera más eficaz a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pedro Páez. A continuación nos acompañará Andrés Roberto Martínez Landívar, abogado y máster en Administración de Negocios. Él ha sido presidente del Fondo del Seguro de Accidentes de Tránsito, presidente del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, viceministro de Gestión de Transporte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, miembro principal de la Junta Bancaria, consultor de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y superintendente e intendente nacional de seguros en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Los dejo con la palabra del abogado Martínez. Muchas gracias, buenas noches, estimado auditorio, señores panelistas y autoridades, también gracias a ustedes. Bueno, Pedro ha hecho una exposición muy amplia y multidisciplinaria sobre la problemática. Yo voy a centrarme un poco más en temas jurídicos acerca de estas contrataciones no autorizadas. Él ha dicho algo, ha explicado el tema este de los mercados, de cómo las grandes corporaciones, que son pocas, hay una concentración notoria y hasta obscena de riqueza en el mundo, nos inducen, o mejor dicho, deforman lo que debería ser el mercado. Voy a poner dos ejemplos con todo respeto: Coca-Cola y KFC. A mí nadie me obliga a comer KFC, sin embargo, masivamente la gente va a KFC. Coca-Cola igualmente, ningún banco me debita por una java de Coca-Colas, pero muchos de los que están aquí presentes toman Coca-Cola. Esa es una forma, y es otra discusión, si es publicidad subliminal, engañosa, si me trae diabetes, esa es otra historia. Pero hay un mercado, hay una demanda que se ha generado para consumir KFC o Coca-Cola. El problema de los seguros a través de la banca o de las asistencias es que no hay demanda, es que me quitan. Es decir, sin que generen siquiera mi deseo de consumir esa clase de productos, me están debitando por un servicio que yo no he autorizado. Es una pena y diría hasta una vergüenza para la institucionalidad del Ecuador que este tema hace aproximadamente un mes haya tomado relevancia gracias a un periodista alias Caterva. El tema no es nuevo, el tema tiene muchos años y vamos a revisar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Vamos a revisar, a centrarnos en temas jurídicos. Disculpen que soy abogado y trataré de usar palabras sencillas. Decía el señor Caterva, me están debitando lo que yo no he autorizado, efectivamente. Y aquí estamos entrando al plano contractual. Solamente me pueden debitar aquello que yo autorizo. ¿Cómo debo autorizar? Verbalmente, por teléfono o por escrito. Y ese es el tema que voy a explicar brevemente. Los contratos en general se clasifican en muchísimos tipos, pero me voy a referir a dos solamente: los consensuales y los solemnes. Consensual es muy sencillo, es el simple consentimiento expresado hasta verbalmente. Todos los días celebramos contratos. Cuando usted va a un restaurante y pide algo, está contratando una compra de comida y una atención, un servicio. Yo, al haber venido acá, es también un contrato. Yo he venido a hablar de este tema, de los débitos no autorizados. No he venido a hablar del clásico del astillero ni otra cosa. O sea, tengo que ceñirme a lo que yo me he comprometido a hacer. Ustedes, al estar presentes, también están aceptando un contrato que es comportarse debidamente, hacer preguntas respecto de los temas que se tratan. Todos los días, cuando toman un taxi, cuando suben a un colectivo, contratamos. No hace falta papeles sellados para decir que contratamos. Esos son los contratos de a diario.
Pero hay otros contratos que son los que la ley llama solemnes, que requieren ciertas formalidades para que existan. Si no existen, no hay efectos jurídicos, no me pueden cobrar nada. El caso más típico es la compraventa de bienes raíces. Si usted compra una casa, no basta con pagar el precio. Necesita una escritura pública ante un notario, escribirla en el registro. Es solemne. Si no tiene escritura, no es dueño. Si usted tiene un celular y va a la compañía de celular, le hace firmar un papel, porque hay una regulación, hay una ley que exige que sea por escrito. Asimismo, la cuenta bancaria. Si usted va a un banco, el banco le hace firmar un papel, si abre una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Y asimismo son los seguros. Si usted asegura su carro, su casa, su vida, o contrata un seguro de salud, debe estar por escrito porque la ley lo manda. Si alguien le debita dinero porque dice que le va a entregar la plata a una compañía de seguros y usted no ha firmado un contrato de seguro, le está quitando su dinero. Además, también es obligación del banco, para poder hacer ese débito, que usted lo haya consentido por escrito. Y eso es algo que lo vamos a revisar porque he traído toda la normativa que está vigente desde hace por lo menos 8 años, pero que recién hace un mes ha podido hacerse pública. Pasemos, por favor, a la siguiente. Veamos, algo ya anuncié de esto, ¿no? Hay seguros que se contratan, o mejor dicho, me debitan fondos sin que haya mi consentimiento escrito. También contratan asistencias. El famoso caso de la empresa GEA no es la única. Se parece a un seguro, pero no lo es, porque no hay una indemnización en caso que ocurra algo. Me debitan, digamos, $2 mensuales por si el día que tenga yo una calamidad en la casa necesito un gasfitero, o el día en que mi carro se quede botado en la carretera venga una grúa, o me quedo tubo bajo y venga y me asista. Por si eso ocurra, que venga ese servicio y yo no pague un centavo. En lo personal, yo lo he sufrido y he tenido que hacer esas llamadas y ha aparecido la grúa y no he pagado un centavo. En esos casos, no exige la ley que ese contrato con esa empresa de asistencia sea por escrito, pero sigue siendo obligación del banco que intermedia ese contrato que cuente con mi consentimiento escrito. No basta una llamada telefónica, porque además esas llamadas telefónicas, han de haber oído esa anécdota de que llaman un sábado, un domingo de mañana y le dicen: usted se llama Andrés Martínez, sí, mire, le ofrecemos un seguro que usted va a tener, le van a limpiar los zapatos cada vez que se le ensucien con lodo en la época lluviosa, usted solamente tiene que llamar al 1-800 zapatos sucios, y usted dice: ¿qué le parece? Y usted dice: ah, sí, ya, cortan, dijo sí. Entonces resulta que cuando usted se entera después de 2 años que le han estado debitando, llama al banco o va a reclamar y le dice que hay una grabación en la cual usted ha dicho sí. Eso es prohibido. Siempre, o mejor dicho, desde hace muchos años, ese consentimiento debió ser expresado por escrito. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya lo adelantó el otro Páez un poco. El que no está de acuerdo con ese débito, normalmente termina desanimado del reclamo. Eso me pasó a mí hace unos años. El banco me debitaba un disque seguro a favor de una empresa de seguros vinculada por propiedad con ese banco. Yo mandé la carta de reclamo diciendo: no acepto, nunca acepté, deje de debitarme, devuelva mi dinero. Y la pobre chica que estaba en el balcón de servicio tenía instrucciones de repeler al reclamón. Es decir, no, vaya a la compañía de seguros, que son ellos los que... Es decir, qué poca conciencia hay del manejo de nuestros fondos. El banco es depositario de mi plata y el banco debe darme explicación de cada centavo que yo le he entregado, a quién se lo ha entregado él. Sin embargo, esto no ocurría. Pero como son valores pequeños, uno se pone a pensar: a ver, si me debitan $2 o 5 o 10, lo que dejo de hacer, el tiempo que invierto en esto, tal vez contratar a un abogado, investigar la base jurídica. Yo estoy asombrado realmente, y con personas muy preparadas a quienes les he explicado este tema, y aquí tengo harta documentación, no tenían información de la base jurídica de esta ilegalidad. No se diga una persona que no tiene pues una formación, no digamos jurídica,
o la formación profesional, como para enfrentarse a toda, a todo este aparato de elusión y creado por algunos bancos para repeler estos reclamos. Entonces, terminan ellos apostándole al cansancio, al desánimo, al desinterés en reclamar, y así continúan estos ingresos o estas extracciones masivas de nuestras cuentas bancarias y también estos cargos masivos asimismo a las tarjetas de crédito, que uno piensa son $2 mensuales, más me demoro en reclamar, y así siguen pasando los meses, lo hacen con miles de usuarios y ese dinero va a parar a terceras empresas, eso sí, con una importante comisión para el Banco Intermedia. Para que tengan una idea, si el banco me ofrece un seguro de vida en el que me dice que me va a cobrar $40 y resulta que si yo me muero, la indemnización va a ser de $100,000. De esos $40 que el banco cobra, habría que saber, pues, cuánto se queda el banco sin asumir el riesgo de que yo me muera y cuánto le entrega a la compañía de seguros, que es la que asume el riesgo. Eso es importante porque si supiéramos, bueno, no quisieron revelar información, solo un ejemplo que viví alguna vez y que me consta, la relación era 60-40. Si supiéramos cuánto se lleva el banco, el 60%, sin asumir riesgo, y el 40% se lleva a la compañía de seguros, ¿qué pasaría si la relación fuera 80-20? Yo tendría el doble de indemnización por el mismo dinero. Pero como no tengo capacidad de negociar, ni tengo injerencia en ese reparto que se hace el banco recaudador, agente de percepción de mis fondos, no puedo mejorar la cobertura mía de vida. Entonces, ante esta ineficacia de reclamos, la única salida que hay, además de la movilización de la sociedad civil, son las acciones de control por parte de los órganos, de las superintendencias principalmente. Pasamos, por favor, a la siguiente. Veamos la normativa. Disculpen que voy a ser un poco aburrido, tengo que leerla. ¿Qué dicen las leyes ecuatorianas al respecto? Desde el año 1906 existe el Código de Comercio. La última reforma que introdujo, o sea, que sustituyó el capítulo del contrato de seguro, es de 1963, o sea, hace 55 años. Artículo 6 dice: el contrato de seguro se perfecciona y prueba por medio de documento privado que se extenderá por duplicado y en el que se harán constar los elementos esenciales. Dicho documento se llama póliza. Esta debe redactarse en castellano y ser firmada por los contratantes. Las modificaciones del contrato o póliza, lo mismo que su renovación, deben también ser suscritas por los contratantes. Deben ser suscritas. No hay contrato de seguro verbal. Sigo. Ahí cito tres fechas de tres resoluciones de la Junta Bancaria, un órgano que ya no existe, que era de regulación bancaria, que expedía los reglamentos que regulan estos temas. La una es de mayo de 2012, la otra es de enero de 2013, la otra es 31 de octubre de 2013. Estas normas fueron sustituidas, está en el último renglón, por una nueva codificación expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en 2017. Y en lo que atañe a esta materia es exactamente el mismo texto. Otra vez voy a permitirme leer. Cuando se trate de productos de seguros ofrecidos por empresas de seguros, las instituciones del sistema financiero deberán indicar en forma previa y de una manera clara y detallada el nombre de la empresa de seguros que emite la póliza. Los riesgos cubiertos, el monto de la prima o la forma en que será determinado dicho monto.
Me salto un párrafo porque voy solo a lo pertinente. La entidad no puede obligar al cliente la contratación de un determinado producto de seguro que comercialice atado a un producto financiero. Voy a otra parte de la normativa. El capítulo sobre contratación de pólizas de seguro a través de la banca. Estos programas se inscriben dentro de la denominada banca seguros. Podrán solamente abarcar seguros colectivos de vida, asistencia médica, gastos ambulatorios, accidentes personales y de hogar. Más adelante se lee. La remuneración que será cancelada por las empresas de seguros a favor de la banca para la utilización de la red, bases de datos y todos los recursos con los que cuenta la entidad cuyo costo no puede trasladarse al asegurado. Es decir, a menos en teoría, no pueden trasladar el costo de la banca a los usuarios. Continúo. Con el objeto de recaudar los valores correspondientes a las primas de los seguros que dentro de estos programas las empresas de seguros ofrezcan a los clientes de las instituciones del sistema financiero, estas podrán cargar mediante débito a una cuenta corriente o de ahorros o como consumo a una tarjeta de crédito administrada por ellas, previa aceptación por escrito de sus clientes. Es decir, no es ninguna novedad lo que el amigo Caterva nos ha dicho. El diario El Universo, en su edición del 18 de octubre, anuncia que la banca revisará caso por caso y cargará débitos a empresas de servicios. Es que ese es el problema, el caso por caso, cuando es solamente a raíz de un reclamo. Hace pocos días, aquí tengo dos datos de prensa, el uno El Comercio, otro El Telégrafo, se anuncia que la banca deberá devolver dinero por cobros indebidos con intereses. El otro dice, devolución por cobros indebidos deberá hacerse con intereses, y citan la resolución 463 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en la que, a decir de los titulares, da 30 días para devolver los fondos debitados sin autorización. Pero lo que no se dice, por favor, podemos avanzar. Lo que no se dice, ustedes lo pueden ver allí, es que esta resolución de la Junta de hace pocos días reconoce la contratación telefónica. Y yo agrego, puede reconocerla respecto de cualquier contrato, de los transzapatos, de los ejemplos que puse, pero no de seguros, porque sigue siendo el seguro un contrato obligatoriamente por escrito. Tampoco dice, o mejor dicho, sí lo menciona, pero hay que leerlo bien, que los 30 días que se dan es para resolver cuando existe un reclamo presentado. O sea, no es para todos los casos, no es una solución masiva, no es que va a entrar la superintendencia a revisar absolutamente todos los casos de débito. No, señor, es solamente si usted ha reclamado. Y debo reconocer que a diferencia de lo que a mí me ocurrió hace unos años y les contaba, de que mandaron con viento fresco a la persona que mandé a entregar el reclamo, ahora se han creado mecanismos online de reclamo. Honestamente no sé si están funcionando bien, pero por lo menos existe una intención de hacerlo. Esta resolución anunciada por la prensa da a entender de que puede haber mecanismos de control de oficio, lo que acabo de decir, masivos, pero no los dispone, y en eso quisiera que tengamos claros. No es verdad que hay 30 días para devolver a todos. Hay 30 días, es bueno eso porque apuran la resolución, para devolver a los que han presentado reclamos. Para los demás, habrá que esperar el día en que la superintendencia haga su trabajo. Y además, por último, pues reconoce los intereses por los valores retenidos. Lo cual tampoco es nada nuevo, ¿no? Porque hacer una obligación mercantil genera intereses. A ver, aquí hay un tema importante. El COIP es el Código Orgánico Integral Penal. En lo personal, no me gusta mucho el derecho penal, me parece que sirve para perseguir y para materializar odios, pero esa es una discusión deontológica. Con todo, voy a leer lo que dice el artículo 326 del Código Orgánico Integral Penal.
descuento indebido de valores. Las entidades del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que sin autorización del organismo público de control respectivo, sin ningún aviso previo o mediante notificaciones tardías, descuenten o recorten valores o dineros de los cuentahabientes y tarjetahabientes, serán sancionadas con multa de 10 a 20 salarios básicos unificados. La persona que, como directora, administradora o empleada de estas entidades, haya autorizado los descuentos o recortes previstos en el inciso precedente, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Saque sus conclusiones. Está en el Código Penal y, sin embargo, no he escuchado a ningún fiscal agencioso que anuncie algo al respecto. Y por último, dije desde el inicio, esto no es nuevo, he demostrado la normativa y voy a permitirme leer ciertos fragmentos de alertas que la Superintendencia de Compañías hizo desde el año 2015, cuando asumió la competencia del control del sistema de seguros. Antes los seguros estaban controlados por la Superintendencia de Bancos. En 2015 pasaron a la Superintendencia de Compañías. Tuve el honor de ser el primer intendente de seguros de la Superintendencia de Compañías. Permítame un instante. Gracias. Muchas gracias. Ahí estoy citando las fechas de los oficios para que tengan una referencia. No he investigado jurídicamente, pero entiendo que son documentos reservados. No creo que pueda dar copia sino más, pero bueno, voy a leer lo importante. El primero, está la fecha, está dirigido al superintendente de bancos en que se adjunta la denuncia del comportamiento irregular de instituciones financieras privadas en perjuicio de las aseguradoras. Dice que apreciaría, señor superintendente, su conocimiento e intervención por la aparente persistencia de prácticas comerciales abusivas por parte de ciertos bancos. Y se cita aquí la normativa, que yo hace un momento mencioné, los derechos de los consumidores a elegir con plena libertad productos y servicios, a suscribir instrumentos sin ser presionado, coaccionado o inducido mediante prácticas prohibidas por parte de los bancos, en transgresión de los principios de competencia leal y sanas prácticas. En el mes de noviembre, 11 de noviembre de 2015, el señor Eric Leiser Triviño se quejó, mandó una carta a un periódico de Guayaquil por este tipo de descuentos. El periódico, muy simpático, publicó la queja. Nosotros, como superintendencia, le mandamos una carta proponiéndole la solución. Y muy propositivo, no acusábamos a nadie de robarse nada. Decíamos, si el señor o los que estén en ese caso quieren realmente el seguro, pues formalícenlo, vayan y digan, aquí está mi firma y todo queda bien. Pero si no quieren, reclame y que le devuelvan. La carta dice, sobre estos problemas, las regulaciones ecuatorianas disponen. El contrato de seguro debe ser celebrado por escrito, cito el Código de Comercio. Los bancos, depositarios de los fondos de los clientes, no están facultados a efectuar débitos ni cargos, sino solamente cuando el cliente o tarjetahabiente lo autoriza por escrito. Situaciones anómalas pueden regularizarse mediante el consentimiento y autorización por escrito a la aseguradora y al banco, o también optar por reclamar ante la superintendencia la devolución de lo cobrado indebidamente. La entidad financiera no puede obligar al cliente a la contratación de un determinado producto que comercialice atado a producto financiero, ni puede presionar, coaccionar o inducir a la contratación mediante prácticas prohibidas, y cito a sí mismo la ley. Esta carta le hice seguimiento durante un par de meses, a menos que se me haya pasado, no fue publicada por el periódico. 2 de diciembre de 2015, oficio de la Superintendencia de Compañías, recuerdo otra vez, controlador del sistema de seguros, al superintendente de bancos. Le dice, uno, el contrato de seguro debe ser celebrado por escrito, y cita otra vez la ley. No existe, en consecuencia, contratación por vía telefónica. Y más o menos lo mismo que se le dijo al periódico. Estas situaciones pueden regularizarse mediante el consentimiento o, si no le gusta, con el reclamo. La entidad financiera no puede obligar al cliente a la contratación.
El siguiente, la cuarta viñeta dice a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, lastimosamente la fecha no está legible, pero fue en 2016. Asimismo, se dirigió la Superintendencia de Compañías en relación a un proyecto de norma que obligaba a que los tarjetahabientes contrataran un seguro de desgravamen propuesto por el banco emisor. La Superintendencia dice, la posición de este organismo es de que no se debe obligar a los tarjetahabientes a contratar seguro de desgravamen. Esto violenta la libertad de contratación. Además, recomienda que se obligue, que el banco obligue al contratante a informar a cuánto asciende el valor de la prima y a cuánto la comisión que recauda el banco. ¿Por qué es importante esto? Y en ese momento lo mencioné. Porque si el banco me cobra $10 mensuales, me da una cobertura de $40,000, más resulta que de los 10 se me lleva 6 el banco y 4 la compañía de seguros, yo puedo tranquilamente decidir no aceptar porque sé que una fracción muy pequeña de lo que estoy pagando va a cubrir mi riesgo y el resto se lo lleva el banco sin asumir nada de riesgo. En idéntico sentido, ya en el gobierno del presidente Moreno, el 5 de octubre de 2017, dirigido al entonces ministro de Economía Carlos de la Torre y presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Compañía actualizó el criterio institucional recordándole que las pólizas negociadas a través de la banca requieren consentimiento expreso del contratante por escrito, que la omisión de esta formalidad implica la ilegitimidad del cobro de primas mediante débito a cuenta bancaria o cargo a tarjeta de crédito. No existe contratación de seguros por vía telefónica. Luego le vuelve a decir, en el tema de seguro de gravamen, no hay base legal para imponer a los tarjetahabientes la contratación de tal producto. Y una vez más, recomienda, se exija que los bancos informen al cliente a cuánto asciende la comisión que se marginan del monto que cobran o cargan como prima, de modo que el consumidor pueda conocer claramente cuánto de lo pagado está efectivamente asignado a cubrir el riesgo. Por último, hago mención breve, hubo dos casos a finales del año pasado en que la Superintendencia de Compañías remitió a las superbancos información sobre dos bancos que comercializaban seguros de compañías de seguros que antes fueron propiedades de los mismos banqueros. En el año 2012 se los obligó a venderlas, sin embargo, la gran masa de clientes seguían siendo clientes del banco. Eso lo explicó el otro PAES. La información nuestra, cómo la manejan, cómo me ofrecen, cómo manipulan y todo lo demás. Bueno, la Supercompañías informó que había sancionado a dos compañías de seguros y que el banco era responsable por los débitos no autorizados, en dos casos. Y asimismo, esto lo firmé yo, una sanción a un broker, a una agencia intermediaria de seguros, una sanción por $244,000 por este tipo de prácticas. Esta agencia intermediaria de seguros está vinculada a un banco muy importante, del top 5, digamos, de los bancos ecuatorianos. Quisiera, por favor, que al final, si tienen alguna duda, lamento haber sido un poco aburrido porque he tenido que leer, pero es bueno saber que esto no tiene nada de nuevo. Y que, bueno, gracias a Caterva, estamos todos informados, pero esto tiene un respaldo muy científico, no solamente de mi amigo Caterva. Muchas gracias por su atención. Gracias, abogado Martínez. Ahora escucharemos al economista y abogado Vladimir Soria Freire, maestro en economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en economía internacional del Centro de Investigaciones en Economía Internacional de la Universidad de La Habana, abogado y economista por la Universidad de Guayaquil. Es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil y miembro del Comité Impulsor de la ONG Jubileo 2000 REC Ecuador. Imparte cursos en la carrera de Economía Semestral y Economía Convención
en gestión de comercio exterior de la Universidad de Guayaquil, ha colaborado en posgrados de la Universidad Agraria del Ecuador y de la Universidad de Guayaquil. Fue parte de la subcomisión socioambiental de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público del Ministerio de Economía y tenemos el honor de contarlo entre los catedráticos de nuestra querida facultad. Es un joven docente muy querido por todos. Vladimir, adelante, por favor. Buenas noches. El auditorio que ha sido invitado a participar en esta jornada en la cual estamos reflexionando sobre un problema que ha obtenido un poco de notoriedad debido no al rol de las instituciones que están llamadas a velar por los derechos de los usuarios, sino que llegó a tener notoriedad debido a la valentía de un comunicador social, como bien lo ha mencionado el colega que me antecedió en la palabra. Y esto nos demuestra de que muchos de los problemas económicos, ya el doctor Páez nos ha hablado de que a nivel mundial tenemos una realidad de una economía muy concentrada. Él mencionaba de que unas pocas personas concentraban el patrimonio equivalente a muchísimos de millones de personas más pobres del mundo. Este es un problema moral. Este problema moral desde la economía solamente puede ser resuelto políticamente. En el caso del Ecuador tenemos un marco institucional que bien ha sido expuesto, bastante favorable para la defensa de los usuarios del sistema financiero. Es decir, el marco normativo existe. Lo que no existe es una eficacia terminal permanente de las autoridades de la función de transparencia y control social que nos hagan sentir que los usuarios, los consumidores, no estamos siendo abusados. Y en ese rol que es compartido por la Superintendencia de Control del Poder Mercado, por la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, por la Superintendencia de Bancos, etc., es una lucha que tal vez nosotros la entendemos como una lucha del Estado, de la función de transparencia y control social del Estado versus los agentes económicos, estas élites económicas que tienen poder. Y sin embargo, este es un problema comunicacional porque la lucha no es del Estado versus las élites económicas, el problema es de la sociedad que es víctima de esos abusos, de ese poder de mercado. Y es la sociedad la que tiene que percibir el problema. Y desde ese punto de vista, el comunicador Caterva logró aterrizar en cada uno de nosotros que pudimos vencer esa alienación y nos dimos cuenta de esa realidad. Pero ese es el punto esa es apenas la punta del iceberg. Nuestra realidad económica política requiere de que desde distintos lugares de la sociedad vayamos creando un tejido que nos permita tener una capacidad de respuesta. Porque como bien nos han mencionado los compañeros que previamente han hablado,
aparentemente se está resolviendo un problema, pero eso no es cierto. Es decir, se está resolviendo el problema para aquellas personas que están haciendo el reclamo, pero no se le está devolviendo el dinero a todos. Por lo tanto, hay un marco de impunidad. Y esa impunidad es corrupción. Y yo quiero decir que este es un problema de comunicación, es un problema comunicacional, porque en Ecuador, en América Latina y en el mundo se está queriendo equiparar la corrupción solamente con el accionar de los servidores públicos, que ciertamente faltan la ley. Aquellas coimas que piden los ministros, viceministros, o aquellos pagos demasiado que demoran y que para que aquella empresa que ya cumplió con el Estado pueda cobrar, necesita pagar un poco adicional para que cumplan con ese pago. Ciertamente todo eso es corrupción, pero también es corrupción este tipo de prácticas que afectan nuestro patrimonio económico, que si bien es cierto lo hacen en pequeñas cantidades individualmente, se extiende a una gran cantidad, es decir, es una especie, pequeñas cantidades, pero gran número de usuarios perjudicados. Y digo yo que esto es un problema comunicacional porque nosotros no lo percibimos como corrupción. Sin embargo, si nosotros ahondamos, y ese es el rol de la academia, de la universidad, del estudiantado universitario, si nosotros ahondamos en las categorías científicas, vamos a encontrar que en el derecho económico a este tipo de sujetos económicos se les llama delincuentes de cuello blanco. Esto es un crimen. Tan delincuentes y tan corruptos son los banqueros, empresarios que se meten con nuestro patrimonio personal, como aquellos políticos que hacen lo mismo con el patrimonio del Estado. Y por lo tanto hay que superar esta visión que creo es un poco ideológica de querer decir que todo lo corrupto es del Estado y que por lo tanto hay que privatizar todo lo que huela a Estado porque siempre el sector privado lo va a hacer bien. Hay que desmitificar eso. Y desde la economía también podemos encontrar unas categorías muy simpáticas. En microeconomía no se habla de los problemas de estafa y corrupción con esas palabras, sino que se utilizan eufemismos. Se habla de la selección adversa cuando nos queremos referir a las estafas. Y hablamos de riesgo moral, de problema de principal agente, cuando hablamos de corrupción. Entonces, esto pierde poder comunicacional. Cuando estamos estudiando en microeconomía, los problemas de economía de la información, no es lo mismo decir problema de agencia que corrupción, corrupción privada. Entonces, este es un problema comunicacional. No vamos a encontrar todas las soluciones en estas dos horas de esta charla, pero sí vamos a encontrar una posibilidad, una respuesta sostenible de creación en el tejido social que nos permite enfrentarnos a estos poderes fácticos si es que apelamos a una mejor comunicación del problema. Y ahora que tenemos las redes de comunicación, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, etc., aprovechar estas posibilidades. No es necesario que tengamos una radio comunitaria ni nuestro propio periódico para poder socializar este mensaje.
aunque no tenemos que, no tenemos que dejar de pensar en esa posibilidad. ¿Por qué no pensar en el largo plazo, hacerle la competencia al Universo y al Expreso, un duopolio mediático en la ciudad de Guayaquil? ¿Por qué no podemos sacar nuestro propio periódico? ¿Por qué no podemos disputar los espacios mediáticos en el futuro? Pero previamente, y mientras no tengamos el financiamiento, podemos hacer esta expresión, podemos comunicar a través de las redes sociales. Yo agradezco mucho la oportunidad. Quería también referirme a, pero ya se han referido los compañeros panelistas, en el sentido de que efectivamente el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 326 condena con una pena de 1 a 3 años aquellos descuentos indebidos de valores. Además, hay una multa de 10 a 20 salarios. ¿Cuándo vemos nosotros que se ha metido preso a algún banquero por el cometimiento de este delito? Y no estoy exagerando cuando digo que son delincuentes, porque dice el derecho que no hay delincuente ni hay delito si es que no está tipificado en la ley. Y en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el 326, está tipificado este tipo de delito de cuello blanco. Al igual que el 229 del COIP, que tipifica el tráfico de base de datos. No tienen derecho a traficar con nuestra información personal. Tampoco tienen derecho a decirnos, porque en las llamadas lo típico que nos dicen, esta conversación está siendo grabada. Los usuarios tenemos que responder: yo no autorizo la grabación, yo no autorizo esta grabación, y no puede ser usada como medio de prueba. Ahí se les cae el negocio. Entonces, a través de redes de comunicación, a través de comunidades que nos permitan enterarnos de estrategias, de cómo superar estas prácticas corruptas, que además dañan, como bien mencionaban, a las buenas empresas, porque se las mete a todas en el mismo saco. Yo creo que en la gobernanza, las empresas tienen que sentir que nosotros como usuarios y como consumidores tenemos poder. Solo de esa forma dejarán de abusar de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Señor decano, ¿autoriza usted las preguntas correspondientes a los panelistas? Las vamos a hacer en forma verbal y no más allá de 5. Señor decano. Listo. Por favor, ¿alguna pregunta para nuestros panelistas? Muy buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual. Para la pregunta es un poco entender una respuesta de tipo jurídico. Nosotros sabemos realmente el abuso que recibimos como clientes, como rentistas, no solamente de los bancos. También existe el abuso parte de las casas comerciales, y una de esas casas comerciales es de Prato. Esa bendita casa comercial, solamente por el hecho de que tú te retrases 2 o 3 días pagando, en mi caso personal, $90 que tengo que pagar mensualmente, me recargan $12. Imagínense usted, establecen la relación 12 respecto al 90, solamente por un mes.
mi fecha de pago es los 15, $290 mensuales. Me retrasé, me cobraron como $15. ¿Por qué concepto? Gestión de cobranza. Abogado, díganos usted en qué se amparan, cuál es el instrumento jurídico para tamaña aberración. Porque ni siquiera nos llega un detalle de las llamadas, de los correos, es decir, algo que justifique en qué gastaron y obviamente lo están tratando de recuperar. Entonces sí me gustaría que nos dé una explicación, sobre todo para este tipo de descuento que ellos denominan gestión de cobranza. Primero, felicitaciones a los señores expositores. Cuando uno estudia economía, te dicen que el sistema financiero, uno de sus objetivos es la intermediación financiera. Esa es la parte teórica que siempre nos han indicado. De allí aparecen todos estos tipos de servicios que se agregan la parte financiera. Y siempre, cuando empezó la exposición, me surgía la duda de que si estaba permitido, si existía una normativa que les ampare. Luego el compañero abogado te indicó, según lo que capté, si existe esa normativa que les ampara. Sin embargo, esa normativa señala de que el usuario tiene que dar una aceptación por escrito, que es lo que no se está respetando. De allí me surgió la duda si es que existe una normativa y si es que la banca está permitiendo todo esto, y simplemente con el compromiso de ellos de que en 30 días se va a devolver a quienes hayan solicitado por escrito esa devolución, simplemente el tema va a quedar allí, y de aquí a unos 3 meses, 5 meses, un año, el tema quedará allí como tantos otros, si no existe un antecedente. De allí, muy de acuerdo con el compañero de Vladimir, de que si existe una normativa que no se la está cumpliendo, ¿cómo se catalogaría todo esto? Para mí sería un tema de hurto, robo, entre comillas. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a llegar a un antecedente de que de alguna manera existe un consumidor, un usuario financiero que de alguna manera va a estar pendiente y que ha tenido un antecedente para evitar estos temas? Y simplemente añadir, porque también se me venía a la mente otras situaciones, por ejemplo, en el caso de los seguros. Los seguros, para sacar un vehículo, te exigen de que tienes que tener al menos 5 años asegurar tu vehículo. Yo quisiera saber en la parte legal si es que realmente existe una normativa que te obligue a que una vez que tú saques un vehículo, tienes que obligadamente aceptar y contratar un seguro para ese vehículo. Y finalmente, no sé si existe algún estudio de que se analice si realmente el costo de ese seguro que nos están cobrando es realmente, técnicamente es el adecuado, porque yo creo que si analizamos las cuentas de todo el sector de seguro, realmente creo que entre los ingresos que ellos tienen versus los gastos por algún incidente no llegará ni al 10 o 20%. Las escuelas nos obligan ahora a que los padres de familia también tengamos que pagar un seguro, es mínimo, pero se tiene que cancelar un seguro por el estudiante. Pero realmente cuando sucede alguna catástrofe o un incidente, no existe ni la oficina donde tú puedes de alguna manera llamar a poder de alguna manera sentirse beneficiado o recuperar un valor de ese seguro. No existe ni la oficina. Yo quisiera ahí, la parte legal, si realmente existe una normativa que me diga que cada vez que yo contrato un vehículo tengo que obligadamente incurrir en un seguro. Sé que por cuestiones de seguridad de esa inversión tengo que de alguna manera proteger, pero quizás hay personas que no pueden acceder a eso. Y otra, la pregunta es si es que existe algún estudio de que me diga si realmente los costos que nos cobran los seguros por algún determinado servicio
realmente son los adecuados, porque para mí lo que ellos me ingresan, el monto que ellos me ingresan versus lo que realmente cubre, lo que cubre realmente para mí no llega ni al 20-30%. Muy buenas noches, muchísimas gracias, estuvo excelente, esto ayuda muchísimo a nuestra facultad. Mi pregunta es bien corta y muy concisa. ¿Cómo? ¿Cómo pedir justicia? ¿Cómo pedir equidad si aquellos que deberían impartir justicia son aquellos que están en contra del propio pueblo? En el momento que uno intenta utilizar una tarjeta en un cajero automático que dice que pertenece al sistema Banred, pero como eres banco del Pichincha, pero bajas del Pacífico, 50 centavos tienes que pagar. ¿Quieres el recibo? 30 centavos más. Casi llegas al dólar. Por persona. El alcantarillado en Guayaquil, mi abuelita que vive sola en su casa, paga de boleta de agua aproximadamente 6 dólares. 2 dólares de consumo de agua, pero 4 dólares por alcantarillado. Es inaudito, es inaceptable. ¿Y cómo realizar un acto de igualdad si cuando nos queremos gritar, alzar, somos catalogados como revolucionarios, antisistema, que no estamos bien, que estamos buscando la anarquía? ¿Cómo buscarlo? Ya el antiguo gobierno que llegó con una idea diferente, pero lo que estaba ganando eran los mismos de siempre. ¿Cuántas generaciones en Ecuador tiene que pasar para que esto termine? ¿Cómo? ¿Cómo poder lograr esto? ¿Cómo lograr justicia? Una pregunta fácil. ¿Cómo poder lograr justicia sin ser catalogado como un inadaptado ante la sociedad? Tiene efecto el asunto, y si eventualmente se cumple,
se pueden hacer multas. Andrés estaba mencionando una multa, yo también recuerdo que alguna vez la superintendencia puso una multa, la prensa puso el grito en el cielo, satanizando ese tipo de cosas como persecución a la empresa privada. Es más, un comunicador social, que ni siquiera es periodista, es un presentador de televisión, cumple con su tarea y hace una denuncia de este problema e inmediatamente lo vota. Pero que es importante ver los detalles, porque es la protesta de la ciudadanía, es la reacción de la ciudadanía la que obliga a que lo reintegren al canal. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de que este es un problema sistémico. No es una cuestión puntual. Por eso es que es necesario dar soluciones sistémicas sobre la base de la organización, sobre la base de la toma de conciencia. Y yo insisto, compañero decano, el rol que tiene esta facultad, esta universidad, puede ser sustancial. Ya lo hizo en la constitución de comités de usuarios, la Universidad de Guayaquil rompió récords, ¿no es cierto, compañero? Ahí están compañeros de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado aquí. Fue una experiencia lindísima que cambió la vida de los estudiantes, que cambió la vida de los profesores que se involucraron y que hizo la diferencia en términos de la salud, no solamente fisiológica de la gente, sino de la salud mental, de las esperanzas, de los ánimos de la gente. Yo les había hecho referencia al hecho de que la posibilidad de que hayan estos abusos, estos engaños, pueden llevar hasta el nivel de que sea una verdadera guerra económica contra la población, como la que está pasando ahorita en Venezuela, como la que pasó hace 40 años en Chile contra Allende, pero también contra gente que no es de izquierda. Aquí mismo, aquí en el Ecuador, le hicieron eso a Maguad hasta que decidió dolarizar. Al día siguiente que decidió dolarizar, separaron la especulación en los mercados. Lo mismo le hicieron a Alfonsín en Argentina y le obligaron a entregar el gobierno 4 meses antes. Es decir, miren, son mecanismos que están invisibilizados y que es indispensable que la propia Facultad de Economía, donde se utilizan textos que dicen que los mercados son impersonales, que la economía es un tema técnico, que no es culpa de nadie, o tratan de señalarnos, ¿cierto?, como culpables a quienes no son los culpables, para proteger a los que verdaderamente se llevan la plata en el bolsillo, se genere un proceso de concientización ciudadana respecto a lo que son nuestros derechos. Ojalá pudiera haber inclusive una red, ahora que decían los compañeros, a través de las redes, ¿no es cierto, Vladimir? Se podría hacer una cuestión importante como para defensa, una red virtual de las universidades, de las facultades de economía, de las facultades de derecho, trabajando conjuntamente precisamente para construir cuáles son los derechos, la dignidad de la gente. ¿Cómo es lo que la gente podría, a quién tiene que recurrir la gente? La acción colectiva, la acción ciudadana. Y presionar a las autoridades, obviamente, esto no significa irresponsabilizar a las autoridades de lo que tienen que hacer. Y yo acabo simplemente con un ejemplo bien concreto, porque ustedes me dirán, sí, pero los comités de usuarios, yo no estoy en un comité de usuario. Con comité de usuario o sin comité de usuario, cuando intentaron iniciar una guerra económica en marzo del 2015, con el pretexto de las sobretasas arancelarias, la mayoría de ustedes no se acuerda, y felizmente no se acuerda. Pero usted puede googlear y va a darse cuenta cómo los medios de comunicación, se cuidaban un poco más los medios escritos, pero sobre todo la radio y la televisión, pusieron el grito en el cielo que como aumentaron los aranceles y eran titulares, ¿no es cierto?, diciendo que la carne estaba por los cielos, los almuerzos estaban incomprables. Si a mí me aumentan en el 40%, yo también tengo que aumentar en el 40%. 40% de inflación en un mes, haga usted las cuentas, es hiperinflación en la inflación anual. Y no, la gente se puso las pilas con comité de usuario, sin comité de usuario, cogió el teléfono celular y empezó a tomar las fotos de cómo se llevaban los productos a la bodega para dejar desabastecido al país. Empezó a tomar las fotos de cómo estaban cambiándolas de manera indebida los precios 2 y 3 veces en los supermercados. Se les paró el carro, compañeros. Si quieren alguna otra oportunidad, sobre todo a los economistas y a los profesores de microeconomía, a propósito que Vladimir estaba mencionando los libros de microeconomía, que son el manual del engaño en ese plano. Yo les puedo mostrar cómo los precios en marzo del 2015 se treparon así. ¿Quién puede trepar así los precios? ¿Puede la señora que vende caramelos aquí en la esquina trepar los precios de una manera exagerada? No lo puede hacer, solo las grandes empresas pueden hacerlo.
Y por la acción ciudadana se les obligó a retroceder, compañeros. Caen así los precios. Acabamos con una inflación del 3% anual en lugar de la hiperinflación que pretendían. Se les paró el carro y se les hizo retroceder, compañeros. Y para que vean que no era una cuestión aislada, inmediatamente, eso fue en marzo del 2015, en abril del 2015 empezó la fuga de capitales. Y con los rumores propagados por algunos banqueros, inclusive recuerden que antes mandaron hasta una carta, primera vez en el mundo que los propios bancos mandan una carta a sus clientes diciendo, ya no es culpa si es que quiebre el banco. 3.500 millones de fuga de capitales entre marzo y junio del 2015. Porque estos son los mecanismos, estas manipulaciones del mercado son el extremo, o sea, es el repertorio de posibilidades que ahora tienen del abuso, del engaño, que puede empezar con cositas chiquitas de meterle en el bolsillo de real en real, que usted ni sienta, pero que llegan hasta estas otras cosas si es que nos dejamos, compañeros. A la final, ¿no es cierto?, lo que no pueden conseguirlo democráticamente a través de las urnas, lo consiguen a través de este tipo de manipulaciones, de estos abusos. Las ganancias que no logran sobre la base del aumento de la productividad, del desarrollo científico y tecnológico, lo logran a través del fraude, a través del abuso, a través del engaño, a través de robar cuatro raritos, lo que decía el compañero, $6 a la bolita. Y así de uno en uno, vean, los cálculos solamente en este caso de Geo, los cálculos son $580 millones, de centavo en centavo. Y yo les insisto, esto es solo la punta del ovillo. ¿Qué nos garantiza que no tengamos más descuentos? ¿Qué no nos garantiza que haya más redondeos? ¿Qué no nos garantiza que el tema del peseteo continúe por otros medios? Por eso es indispensable, la única solución sistémica, sin duda, exigir a las autoridades que cumplan con su deber, exigir a las autoridades que se ponga en funcionamiento la normativa jurídica del país de una vez por todas y que no se lo haga a conveniencia de los poderosos con la complicidad de los medios de comunicación, sin duda. Pero en última instancia, compañeros, guagua que no llora no mama. A ver. Gracias por la alerta en todo caso de los billetes falsos. Quiero comenzar diciendo que tan mal no estamos, estábamos peor hace 11 años. Recuerden ustedes cuando el banco cobraba por acceder a la página web, a mi propia información, cuando mi propio banco me cobraba por usar o consultar mi saldo en cajeros automáticos de ese mismo banco, ahora solamente me cobra si uso de otro banco. Cuando me cobraban por mantenimiento de cuenta, $4 o $5, y la pobre viejita que tenía 100, al cabo de unos meses tenía 0. Eso terminó, y aquí tengo la cita, se publicó en el registro oficial del 26 de julio de 2007 la ley de regulación del costo máximo efectivo del crédito. Y en el registro oficial del 31 de diciembre de 2008 la ley de creación de la red de seguridad financiera. Gracias a esas leyes en el gobierno anterior, se establecieron tarifas máximas que el organismo de control autoriza a que los bancos cobren por los servicios que prestan. Se clasificaron debidamente y créanme que es mucho mejor lo que estamos ahora a lo que estábamos antes del año 2007. Yendo a las preguntas concretas, el tema de Deprati,
a ver, Deprati no puede, porque se lo prohibió hace unos 6 años, yo fui parte de esa regulación, no puede emitir créditos rotativos. Lo que Deprati puede es, si yo me compro una camisa que cuesta $40, decir que se la pago en 10 meses a razón de 4 más intereses. Si luego voy y me compro un par de zapatos en 50, lo mismo. Pero no puede hacerme ese crédito revolvente que hacen las tarjetas de crédito. En cuanto a costos de cobranza, es un tema regulado por la Superintendencia de Compañías. Se puede acudir allí a presentar reclamos. Normalmente lo que cobran son tarifas previamente autorizadas, pero al menos en el caso de la banca, que lo viví de cerca, debo entender que en casas comerciales es igual, está obligado el que hace el cobro a probar las gestiones de cobro que efectivamente realizó. A ver, yo sé que es muy difícil, ¿no? A mí también me cobran, siempre pago atrasado la tarjeta de crédito y me llegan $30 de gastos de cobranza de Diners. Llamadas que no me han hecho, mails que no me han mandado. Estamos en lo mismo. Por esa vía también extraen dinero, porque la mayoría de los clientes nos atrasamos unos cuantos días. Siguiente pregunta. El financiamiento de un carro. A ver, si yo compro un carro y no tiene financiamiento, es mi problema si lo aseguro o no. Si tiene financiamiento, obviamente la casa financiera me impone condiciones y está en su derecho. La casa financiera me está prestando plata, que es de los depositantes, y no puede correrse el riesgo de que yo choque o que el carro me lo roben y no tenga cómo pagar, y entonces mi carro, que era una camionetita para producir, yo ya dejé de producir y no puedo reembolsar el dinero prestado. Entonces, es correcto que me exijan que tenga un seguro. Lo que no me pueden exigir es con qué seguro contratar. Y ahí está el problema. A menudo en el proceso de crédito, a uno lo enamoran, en deuda se venga, el carro es lindo, fácil de pagar en 60 meses... Y cuando uno ya está, ha entregado documentos, pasó por comité de crédito, llegó la hora de firmar y aparece la póliza de seguros. Y cuando ya su esposa está emocionada con que va a llegar con el carro nuevo, ¿cómo le dice, pues, que desistió del carro porque le impusieron una compañía de seguros que no le gustaba o que no estaba de acuerdo con la prima que le iban a cobrar? Bueno, a propósito de la prima, a ver, tampoco estamos tan mal. En tema de vehículos, hace 10 años era el 5% Ecuador en función del riesgo de robos, más que nada. Los robos se redujeron notoriamente en los últimos 10 años. Esa fue una causa. La otra causa fue que llegaron transnacionales, compañías de seguros, e impusieron tarifas regionales. Es decir, si en Chile cobraban el 2,5%, lo mismo empezaron a hacer en Perú o en Ecuador. Me refiero a Liberty, me refiero a QBE, que ahora es Zurich, y unas 3-4 más que se me olvidan. Son ejemplos de inversión extranjera que sí hubo en el gobierno anterior, a pesar de todo lo que se decía, ¿no? Entonces, sí se ha reducido bastante el tema de la prima que cobran las compañías de seguros, y estamos ya hablando de tarifas regionales, o sea, internacionales para Hispanoamérica. Y el último tema, libre elección de seguros, ya lo mencioné. El banco no puede obligarme a una compañía de seguros contratar, tiene que darme opciones. Pero definitivamente el banco tiene la última palabra de las condiciones de crédito. No nos confundamos, eso es cuando voy por primera vez a contratar. Si yo tengo una tarjeta de crédito que la he mantenido por años, y el banco de un momento a otro me sale con la sorpresa de que por regulación de las superbancos debo contratar un seguro de desgravamen, eso es mentira. Porque no puede el banco, en el trayecto del servicio financiero que me da, imponerme condiciones nuevas, y menos aún sabiendo, como sabemos ahora, todo el aparato mafioso que hay detrás de esta contratación de seguros. No sé si me quedé con alguna respuesta pendiente. Gracias. Gracias, muy amable. A continuación, las palabras finales del señor que se deja, economista René Aguilar-Azuela. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Como desde conocimiento de ustedes, fuimos hace poco tiempo designados autoridades de la facultad y hemos tenido
justamente el aniversario de la facultad y la programación académica. Iniciamos clase. Tendremos dos eventos como este la próxima semana, el 14 y el 22, para analizar problemas latentes de la economía y de la sociedad ecuatoriana. Y la próxima será un tema sobre la deuda externa, que también es tema de debate en cuanto a su monto. Y el 22 tendremos un debate, una conferencia sobre la coyuntura económica. Qué sé yo, se abordarán temas sobre el presupuesto, el crecimiento de la economía, etc. Repito, seguiremos las sugerencias y volveremos a ser una facultad que tenga voz en la sociedad. Muchas gracias nuevamente.